buenos días. Lo primero, dar las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia de prensa de una cumbre para el Gobierno de España muy importante. Muy importante, en primer lugar, porque la relación con Italia es una relación estratégica. Italia es un gran país, es una de las grandes economías de Europa y una de las grandes economías del mundo, que el próximo año, por cierto, en el año 2021, va a presidir un importante foro multilateral como es el G20. Y, en consecuencia, el Gobierno de España le da y le otorga una importancia muy significativa a este encuentro con el primer ministro Conte. Yo quería agradecer al primer ministro Conte, en primer lugar, su amistad y, en segundo lugar, el haberse desplazado hasta España, proveniente en este caso de Lisboa, que ha estado con nuestro común amigo también, el primer ministro Antonio Costa. En segundo lugar, trasladarles algo evidente, que es la naturaleza de este encuentro bilateral. Creo que somos, sin duda alguna, dos sociedades que se han visto muy golpeadas, duramente golpeadas por la pandemia del COVID, y a las cuales la sociedad italiana y la sociedad española, la sociedad española y la sociedad italiana, hemos respondido con enorme firmeza. Y yo quiero rendir tributo a los fallecidos siempre en España del COVID-19 y también a los fallecidos en Italia por la pandemia del COVID-19. Y reconocer en Italia, en la sociedad italiana, en las instituciones italianas, lo mismo que he reconocido en las instituciones españolas y en la sociedad española: espíritu de resistencia, disciplina social y moral de victoria para doblegar la curva, para contener la pandemia y mantener a raya al virus del COVID-19. Evidentemente, la emergencia sanitaria se traduce en una emergencia económica y social, que tenemos que dar una respuesta desde el punto de vista nacional. Lo estamos haciendo los gobiernos de España, el gobierno de Italia, pero necesitamos una respuesta común, una respuesta europea. Eso es a lo que estamos convocados los distintos gobiernos el próximo 17 y 18 de julio en la capital belga de Bruselas. Y en ese sentido, este encuentro, si algo visibiliza, es la alineación de los objetivos, de las prioridades y también de los contenidos de la respuesta que tiene que dar Europa a la emergencia económica y también social derivada de la emergencia sanitaria del COVID. El Fondo de Recuperación, el marco financiero plurianual, la respuesta en definitiva común que queremos el Gobierno italiano y el Gobierno español que venga de Europa. Lo he dicho en muchas ocasiones, julio tiene que ser el mes del acuerdo, no hay otro mes posible, tiene que ser el mes de julio el acuerdo, y creo que además, si miramos en términos históricos, Europa fue la respuesta a la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial, y Europa tiene que ser la respuesta de nuevo a la gran crisis proveniente de la pandemia del COVID-19. En términos históricos, probablemente este mes de julio, si llegamos a un acuerdo, vamos a estar ante un hito muy equiparable, al menos en términos de construcción europea, a lo que fue la creación del euro, a lo que fue la creación del mercado único, a lo que representó la entrada de España en la Unión Europea, o incluso también a los tratados fundacionales de la Unión Europea en 1957 en Roma. Estamos hablando de eso, de un paso inédito, un paso histórico en la construcción de este proyecto común que es Europa. En segundo lugar, y ya con esto termino, quería también trasladarles que, a diferencia de las relaciones sociales, culturales, económicas que tiene España con Italia y Italia con España, desde el punto de vista político, pues es evidente que durante estos últimos años no ha habido esa traslación de esa afinidad que mantienen nuestras empresas, nuestras sociedades. Y creo que también es muy importante subrayar y visibilizar la común voluntad que tenemos ambos gobiernos de reforzar y relanzar nuestras estrechas relaciones también desde el punto de vista político, bilaterales. Comentaba antes con el primer ministro Conte que llevamos desde el año 2014 sin hacer una cumbre bilateral, España-Italia. La última fue en 2014 en Italia. Esta, querido Giuseppe, tiene que ser en España. Esperemos que antes de que termine el año 2020, si las condiciones lógicamente sanitarias lo permiten, que podamos celebrar una cumbre bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de Italia antes de que finalice el año. Y sin más, agradecer a Italia
y a su primer ministro y al gobierno italiano, pues la solidaridad y el reconocimiento también al esfuerzo que ha hecho la sociedad española. Durante estos meses pues he recibido el apoyo, el aliento y el reconocimiento del primer ministro Conte en nombre del gobierno italiano a la sociedad española, algo que agradecemos profundamente. Esa solidaridad es recíproca. Agradecerle su presencia hoy aquí en Madrid con nosotros y, lo más importante, agradecerle que compartamos una visión de cuál debe ser la respuesta histórica que debe dar Europa a esta pandemia histórica, la más grave en los últimos 100 años de la historia de la humanidad, desde un punto de vista común. Lo he dicho en muchas ocasiones, también para la política nacional, sirve para la política europea, y es que la recuperación y la unidad son las dos caras de una misma moneda. Si no hay unidad, no habrá recuperación. Y creo que esto es muy importante que lo traslademos también al conjunto de socios europeos el próximo 17 y 18 de julio. Y sin más, le cedo la palabra al primer ministro Conte. Sono davvero molto lieto oggi di essere qui Muchas a Madrid. È la seconda tappa di questo tour nelle capitali europee prima del Consiglio europeo. E ringrazio davvero il presidente Pedro Sánchez, l'amico Pedro, per questo invito e per questa calorosa accoglienza. La tragica esperienza, l'ha sottolineato anche il Presidente Sánchez, la tragica esperienza del coronavirus ha unito ancora di più i nostri paesi, ha rafforzato la nostra convinzione che bisogna lavorare in sintonia per una rinascita delle nostre società e delle nostre economie. Vorrei esprimere ancora una volta il nostro più profondo cordoglio, mio personale, del governo ma del popolo italiano, pues, a tutte, per tutte le vittime personal che del governo italiano, questa del pueblo pandemia italiano, a Spagna, ha procurato por todas las e per tutte le sofferenze esta pandemia también, por todo el sufrimiento que ha generado. Noi conserveremo sempre, saremo uniti anche da quelle immagini di dolore, da quelle immagini delle bare, immagini dei familiari sofferenti, ovviamente addolorati del coronavirus. E questo è un ricordo che rimarrà anche nella storia comune e nel nostro comune destino. Però non solo la tristezza che ci portiamo, ovviamente, non deve impedirci di affrontare con grande coraggio, con grande responsabilità, questa sfida storica che abbiamo davanti. E devo dire che anche in questo, con Pedro, con il Presidente Sánchez, abbiamo condiviso da subito la consapevolezza di una reazione forte. Non possiamo permetterci di indugiare, non possiamo permetterci di essere troppo prudenti. Dobbiamo usare, è l'unico modo per avere una risposta e che sia europea, forte, nel comune interesse. E quando noi ragioniamo di comune interesse, l'Italia, ma anche la Spagna, non parla dell'interesse dell'Italia, non parla dell'interesse della Spagna, dell'interesse del Portogallo, parla dell'interesse dell'Europa, parliamo del futuro dell'Europa. Innanzitutto qui è in gioco il mercato unico. Immaginate cosa significherebbe non perseguire, non finalizzare una risposta forte, coordinata europea. Distruggeremmo il mercato unico, distruggeremmo le catene di valore europee, distruggeremmo quindi anche le nostre economie e tutta l'Europa sarebbe meno competitiva a livello mondiale. Non dimentichiamo mai che non dobbiamo fermarci a guardare il nostro ombelico, noi abbiamo una competizione molto impegnativa con altre economie del mondo. Ecco perché l'Europa deve reagire subito, unita, e deve tornare subito ad essere competitiva. E questo abbiamo compreso, che dobbiamo assolutamente quindi moltiplicare gli sforzi per finalizzare, ovviamente, il peccato di il pacchetto di risposta già entro la fine di questo mese. Non possiamo permetterci di rinviare, di tenere aperto un negoziato, anche perché la tempestività è un fattore chiave per valutare l'adeguatezza della risposta. Se noi dovessimo differire la risposta e mettere a punto una risposta nei mesi a venire, sicuramente l'ammontare della risposta dal punto di vista quantitativo o qualitativo non potrebbe essere la stessa. Quindi non possiamo permetterci di rallentare la reazione e ovviamente anche la rinascita delle nostre economie e
delle nostre società. È per questo motivo che ovviamente ci stiamo impegnando tutti. Lo sapete, anche in Italia, io prima di partire per questo tour abbiamo approvato a notte fonda un decreto sulle semplificazioni per introdurre delle riforme e accelerare il taglio della burocrazia e soprattutto per accelerare la possibilità della spesa per gli investimenti. Ci stiamo quindi predisponendo tutti. Abbiamo anche iniziato a elaborare, lo stiamo completando, un piano complessivo per una pronta rinascita del Paese. Stiamo progettando il rilancio dell'Italia come ciascun paese sta facendo. Quindi siamo molto responsabili anche nella prospettiva di predisporci con riforme strutturali, con iniziative che possano facilitare ovviamente una pronta ripresa. Noi non possiamo indietreggiare rispetto alla proposta della Commissione europea. La Commissione europea ha lavorato molto, ci offre una proposta ben bilanciata nel complesso, non è forse la risposta che avremmo in astratto e in concreto preferito, ci siamo già espressi io e il Presidente Sanchez, però siamo anche consapevoli che occorre anche una buona dose di realismo, è una risposta utile per una reazione adeguata, però dobbiamo portarla a casa subito e quindi sicuramente nei prossimi giorni continueremo a sentire anche i nostri colleghi. È giusto coltivare questo dialogo, è giusto che tutti siano coinvolti in questa prospettiva politica. Noi prenderemo una decisione politica, una decisione storica. Ce lo chiedono i nostri cittadini, non solo le comunità nazionali, ma i cittadini europei. E questa risposta, per questa risposta saremo giudicati dalla storia, saremo giudicati anche dalle prossime generazioni. Se non saremo all'altezza della la sfida, e parlo in particolare del Consiglio europeo, noi saremo giudicati negativamente dai libri di storia, perché dobbiamo dire che la Banca europea degli investimenti, la Banca europea e la Commissione europea, il loro compito lo hanno svolto, lo stanno svolgendo adeguatamente. Adesso davvero tocca a noi e volevo anche soffermarmi, perché abbiamo avuto un proficuo colloquio. Questo innalza il livello di collaborazione politica tra Italia e Spagna. Lo abbiamo già innalzato nel corso di vari incontri, di vari dialoghi e ovviamente anche in questi mesi. E questo è il momento di far fare un salto anche politico alla qualità già eccellente delle relazioni tra i nostri popoli. Le nostre relazioni bilaterali devono fare tesoro di questa crisi che ha messo in evidenza la grande affinità che unisce i nostri paesi. È un'affinità ovviamente che non nasce dall'oggi al domani, ma poggia su vincoli storici, comuni, economici, sociali, culturali. E oggi più che mai questa tradizione comune ci chiama a unire gli sforzi per rilanciare ancora di più le nostre società, le nostre economie. Ecco perché abbiamo, come è stato anticipato, concordato di farlo il prima possibile, già entro la fine di quest'anno, di lanciare un vertice intergovernativo. È qualche anno che questa tradizione non è stata più coltivata, adesso è il momento di rilanciarla e faremo di tutto, come ovviamente lavoreremo anche per la presidenza del G20, la Spagna sarà pienamente coinvolta. Intensificheremo anche le nostre relazioni commerciali. Voi considerate che per l'export italiano qui in Spagna è addirittura superiore a quello del nostro export della Russia e della Cina messi assieme. Questo è la nostra quindi bilancia commerciale, una bilancia particolarmente fiorente, ma sono anche i contatti culturali. Insomma, è inutile ricordare tutti i nostri giovani che a migliaia prediligono la Spagna come occasione privilegiata per fare un'esperienza all'estero, per esempio durante il periodo della carriera universitaria. Io lo ricordo anche da professore universitario, insomma, la maggior parte dei miei studenti avevano sempre come destinazione la Spagna nell'ambito del progetto Erasmus. Ecco perché dobbiamo anche in questa cornice culturale rafforzare il potenziale che abbiamo anche nell'ambito dell'insegnamento delle rispettive lingue, su cui dobbiamo e possiamo lavorare ancora di più con le rispettive istituzioni culturali
culturali e scolastiche e poi sicuramente anche un settore che dobbiamo coltivare, soprattutto in questo periodo di particolare sofferenza, è quello del turismo. Il turismo italiano e spagnolo è così integrato e sicuramente possiamo studiare insieme delle modalità per rafforzarlo ancora di più. Insomma, abbiamo ragionato su vari temi, c'è una grandissima volontà di intensificare questo dialogo e sono ben lieto che dal punto di vista, al di là degli aspetti commerciali, industriali, degli aspetti culturali, c'è proprio una volontà di rafforzare questo dialogo sul piano politico e sono molto lieto di questo. Grazie ancora Pedro per questo invito, per questa occasione. Nos ponemos a vuestra disposición. Bien, muchas gracias. En primer lugar, va a preguntar la prensa italiana Roberto Chinzari del TG1 della RAI. Grazie, buongiorno. Gracias, buenos días. Allora, chiudere l'accordo sul recovery fund entro luglio, non scendere sotto la soglia dei 750 miliardi proposti dalla Commissione. Questi sono due obiettivi che voi condividete, condivide anche il Portogallo. Ecco, questo fronte, chiamiamolo mediterraneo, no? Italia, Spagna, Portogallo, anche la Francia. Italia, Spagna, Portugallo, anche Francia. Dopo questi due giorni di incontro, rafforza la prospettiva italiana appunto di chiudere italiana, es decir, de poder zanjar un acuerdo, de poder concluir con las negociaciones de manera positiva antes de que finalice el mes de julio, teniendo en cuenta que hay países que han expresado sus dudas. ¿Es usted optimista? Mucho o poco hablan ustedes del relanzamiento de la economía. Y bueno, en el ámbito nacional pues está también la preocupación que suscita la confrontación con la oposición, ¿no? ¿Qué espera usted de los partidos de la oposición en Italia? Y señor Sánchez, me gustaría Italia si parla molto di MES. Lo siguiente, lei ha già detto che Italia per ora del meccanismo di stabilità e hanno detto che in Spagna non si va a utilizzare. Ponendo che sia chiusa la trattativa sul recovery fund, c'è la possibilità magari sul fondo di recuperazione esista la possibilità di essere insieme con Italia anche il MES oppure si pueda accedere al MEDE también por parte de España o no. Gracias. Pedro, rispondo prima io. Rispondo in primo luogo. Allora, noto con piacere che per una volta non mi viene rivolta una domanda sul MES, ma viene rivolta al collega Sánchez. Por primera vez no me hacen a mí la pregunta sobre el MES, sino al collega Sánchez. Mi chiedono sempre puntualmente del MES. Muchísimas gracias, es que siempre me preguntan por el MES. Rispondo alla prima. Sicuramente questo passaggio, anche ieri, l'incontro col presidente, col premier Costa, rafforzano la nostra unità di intenti. Però attenzione, non parlerei di un fronte del sud. Tenemos que ser cautos. Yo no hablaría de un frente Italia, del sur, no estamos hablando de un tema que afecte a España, Italia. Tutto, vi ricordo che noi siamo partiti con una visione politica molto chiara, condivisa da 9 paesi. Adesso forse siamo molti di più. Sì. Yo creo que non fatemi fare i conti. Es que no hace falta. Se ci sono alcuni paesi che esprimono qualche perplessità, stanno esprimendo ovviamente anche dei distinguo, questo è legittimo. L'Europa è fatta e composta da 27 paesi, ci mancherebbe. Però questo non significa che va raggiunto un compromesso tra 27 paesi, cioè nel senso che bisogna trovare un minimo comune denominatore tra 27 paesi. Sarebbe un approccio completamente sbagliato. Claro, perché significherebbe si, ovviamente elaborare una risposta che non serve a nessuno, perché sarebbe dare con una non serve all'Europa, non serve a nessuno dei singoli paesi. Diluido, no vale a nadie. L'Europa no se vuole paese. Condividere valori, se vuole perseguire interessi comuni, deve esprimere una decisione politica ambiziosa e elevata. Una risposta politica è la nostra posizione. Ambiziosa. E non y è la posizione d'Italia e di Spagna, ma deve essere la posizione innanzitutto di quasi tutti i paesi, ma io ho l'ambizione di dire la posizione di tutti. Io sono convinto che alla fine dovrà essere condivisa da tutti. Poi ci sono alcuni dettagli, stiamo parlando di un pacchetto che riguarda anche il quadro finanziario pluriennale, quindi è chiaro che ci sono ancora molti dettagli su cui si può lavorare, però l'importante è conservare assolutamente questo impianto e soprattutto, secondo me, non mettere in discussione quella che è la risposta adesso più
straordinaria, que tiene que ser diretta a contrastare una crisi straordinaria, che permita hacer frente a una quella del debito comune europeo, quindi racchiusa nel recovery fund. Per quanto riguarda la seconda, lei mi chiedeva dell'opposizione. In quanto alla pregunta che mi ha fatto usted sobre interna, opposizione in Italia, bueno, pues es una pregunta che tiene che vedere con l'ambito interno. Ovviamente non sono tenuti a sapere che c'è un po' di difficoltà adesso a concordare con l'opposizione un luogo e un tempo per confrontarsi. Mi ricorda un poco, qui mi abbandona una citazione cinematografica. Nanni Moretti, non vorrei sbagliare, Lecce Bombo. Nanni Moretti, al direttore italiano, nella pellicola Lecce Bombo. Se lo facciamo a Chigi o a Villa Panfili? Non sappiamo molto bene se lo facciamo in Chigi o a Villa Panfili. Istituzionale o poco istituzionale? Se lo facciamo di un punto di vista, lo facciamo in streaming o solo con rappresentazione fotografica? Vamos a ver si lo hacemos solo con streaming o solamente con una rappresentazione fotografica. Io credo che al final è importante che lleguemos a un acuerdo también con la oposición. Gracias. Muchas gracias, Giuseppe. No, sobre el MEDE también pregunta aquí la oposición. No te creas que el primer ministro, que también lo hacen. Bueno, yo comparto con el primer ministro, con Giuseppe, el que efectivamente no estamos hablando de una división territorial, geográfica, en cuanto a la naturaleza de la respuesta y la envergadura del mismo, porque hay países de Europa, en el norte, centroeuropeos, que comparten también la visión que estamos compartiendo el gobierno italiano y el gobierno español. En segundo lugar, porque la naturaleza de la crisis, como bien ha dicho antes el primer ministro Conte, es de preservar y fortalecer el mercado único, que es un interés común, es uno de los grandes logros de la construcción europea, del cual, por cierto, se benefician algunos de estos países que muestran, al menos públicamente, alguna reticencia a esta respuesta común que estamos planteando distintos gobiernos, entre ellos el español y el italiano. Por entrar en, insisto también en este mensaje que me parece clave en relación con una de las preguntas que le ha hecho el primer ministro Conte, julio es el mes del acuerdo. Tiene que ser el mes del acuerdo. Estamos todos obligados a que julio sea el mes del acuerdo. En relación con el MEDE, vamos a ver, lo que no tiene mucho sentido es que creemos instrumentos y que luego nos dé vergüenza utilizar esos instrumentos. Entonces, creo que si vamos dando pasos en una respuesta comunitaria a este tipo de instrumentos de naturaleza conjunta, pues no tiene por qué haber ningún reparo en poder utilizarlo. Esta es la primera de las reflexiones que me gustaría compartir, entre otras cosas, porque estamos hablando de una línea precautoria sin ningún tipo de condicionalidad y que está referida a gasto sanitario necesario para salvar vidas y defender la salud pública de nuestros compatriotas. Y no lo digo que lo haga usted, pero no podemos minimizar ni frivolizar la envergadura del COVID ni la envergadura de la pandemia que se ha llevado por delante la vida de muchísimos compatriotas en Italia, en España y se está llevando en el mundo. Ojalá no nos veamos obligados a utilizarlo, porque significará, entre otras cuestiones, que la pandemia haya remitido, la tengamos totalmente controlada. Por tanto, todo eso va a estar referido a cuál vaya a ser la evolución futura, inmediata, durante el próximo semestre, de una pandemia que a día de hoy la tenemos controlada en Europa. En segundo lugar, ese instrumento, junto con otros muchos instrumentos que se aprobaron en el Eurogrupo y que están pendientes todavía de ser avalados por algunos países para poder hacer frente, incorporan también el Fondo de Reaseguro del Desempleo, que va a permitir sostener empleos de sectores muy dañados como consecuencia del confinamiento. Y estoy pensando en el sector turístico, estoy pensando también en el sector de la hostelería, en definitiva el sector cultural. Hay sectores muy dañados, muy competitivos, pero muy dañados. Y, lógicamente, también la línea del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Con lo cual, lo que quiero decir es que son instrumentos que están ahí, son conquistas de la Unión Europea que van en la línea de lo que estamos defendiendo el primer ministro Conte y yo mismo en Europa, y es una respuesta común. En este caso son préstamos, no son transferencias, pero que, evidentemente, ayudan a resolver pues uno de los principales desafíos que tenemos ante esta pandemia, que es la emergencia sanitaria, en relación con el MEDE y en relación con la preservación de empleo, el Fondo de Reaseguro del Desempleo. Por cierto, todas estas líneas son préstamos, no son transferencias.
Por ahora, Europa solamente ha dado respuesta a través de préstamos. Por eso es tan importante, como bien ha dicho el primer ministro Conte, el que la propuesta de la Comisión, sobre todo en lo referente a los 500.000 millones de euros vinculados con las transferencias y no préstamos, se mantengan en ese, esperemos, acuerdo que logremos el próximo 17 y 18 de julio en Bruselas. Muy bien. Por parte española, pregunta Iñaki Aguado de Mediaset, España. Buenas tardes a los dos, si me escuchará bien. Soy Iñaki Aguado, de Informativos Telecinco en Mediaset, en nombre de los periodistas que estamos en esta sala, los periodistas españoles que estamos en esta sala de prensa. Presidente, a un día de la votación del Eurogrupo, quiero preguntarle si tiene garantizados los votos para la elección de la vicepresidenta Calviño, si nos los puede concretar, qué apoyos tiene. Y también me pregunto si la negociación de esos apoyos afecta de alguna manera, condiciona la negociación de la semana que viene de los fondos de recuperación europeos en el sentido de condicionalidad. En fin, le pregunto esto. Y también si nos puede concretar sus citas de la semana que viene, cuándo se reúne con Angela Merkel, con Mark Rutte y con Stefan Löfven. Y al señor Conte también me gustaría preguntarle si da su apoyo a Nadia Calviño y con qué argumentos. Y por último, en clave nacional, presidente, me gustaría preguntarle si le preocupa que las informaciones que estamos conociendo sobre el rey emérito afecten negativamente a la institución de la monarquía. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Iñaki. Si me permites, Giuseppe, intervengo yo primero. En relación con la primera de las cuestiones, la candidatura de la vicepresidenta económica Nadia Calviño a la presidencia del Eurogrupo, como dije el otro día en Lisboa, prefiero trabajar entre bambalinas, pero soy razonablemente optimista respecto a el que podamos lograr, yo creo que un importante puesto para España. Y también para un gobierno feminista, el que cada vez haya más mujeres al frente de instituciones y sobre todo instituciones económicas, pues me parece que es una gran noticia. Tenemos por primera vez una presidenta del Banco Central Europeo, tenemos por primera vez una presidenta de la Comisión Europea, ¿por qué no vamos a poder tener por primera vez, y encima si es española mejor, una presidenta del Eurogrupo? ¿No? Dar una perspectiva distinta también desde el Eurogrupo me parece importante. Y sobre todo en este momento en el que evidentemente pues necesitamos del aporte y liderazgo de los ministros de Economías y Finanzas para dar respuesta a esta crisis tan enorme, sin precedentes en 100 años, que estamos atravesando en Europa y en el mundo. Decirle que, en todo caso, va a haber gobiernos progresistas y va a haber gobiernos del Partido Popular que van a apoyar la candidatura de Nadia Calviño y, en consecuencia, eso significa que reúne cualidades que son reconocidas por colegas que no tienen por qué pertenecer a la familia, en este caso socialdemócrata, a la que represento yo como presidente del gobierno. No hay ningún tipo de, digamos, de ecuación o de combinación en el que una cosa y la otra estén mezcladas. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la presidencia del Eurogrupo y otra cosa es pues, la negociación que vamos a tener como país para tener cuanto antes ese acuerdo a nivel del Fondo de Recuperación Europeo. En relación con las reuniones, la próxima semana efectivamente tendré la ocasión de poder visitar al primer ministro Rutte, también al primer ministro sueco, Stefan Löfven, y también a la canciller Merkel. Siguiendo un poco la estela del primer ministro Conte, que también va a estar con ellos, a ver si, en fin, sobre todo con los frugales, pues hacemos una labor diplomática, en eso los italianos son mejores que nosotros y podemos convencerles de cara al acuerdo del 17 y el 18 de julio. Y en relación con la última de las preguntas, mira, es evidente que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Ma rispondo per quanto riguarda la sollecitazione della pregunta sulla
¿Qué ha hecho? Sulla candidata Calviño. Periodista sobre la candidatura de Nadia Calviño. Lo digo molto chiaramente. Lo digo l'Italia ritiene che sia una buona, Italia ottima candidatura per l'Eurogruppo. Esta candidatura es muy buena. Sono d'accordo anche con il presidente Sanchez. Estoy de acuerdo también con el presidente Sanchez. Il fatto che sia una donna è un valore aggiunto. Che il hecho quindi de que sea una mujer es un valor añadido. Verrà appoggiata dall'Italia perché donna. O sea, no, il fatto che sia donna è un valore aggiunto. Riteniamo che sia un'ottima candidatura. Añadido. E sicuramente riteniamo che se questa diciamo, candidatura dovesse poi essere coronata dalla presidenza potrà far bene nell'interesse di tutti. Quindi sicuramente redundare in beneficio di tutti, así que seguramente sì, vamos a apoyarla. Ora, per parte italiana, pregunta Ilario Lombardo de Diario La Stampa. Buongiorno. Buenos días. Volevo fare una domanda al presidente Me gustaría Conte hacerle di una interna. Pregunta al presidente Conte. In Italia c'è una grossissima polemica sul tema delle autostrade. In Italia ahora mismo hay una gran polemica sobre el tema de las autopistas. Volevo sapere se non pensa come governo di aver fatto una pessima figura si, sul fatto che no les parece sia stata affidata ha quedado bastante mal perché se ha cedido esta concesión a una empresa y hay una negociación para una posible revocación. Y teniendo en cuenta también el accidente del puente de Génova de hace dos años. Y nos gustaría saber, bueno, pues si van a dar ustedes una respuesta, porque se ha retrasado muchísimo la decisión y no sabemos qué va a pasar, quién va a ser finalmente responsable de las autopistas, las concesionarias, y si nos puede decir algo más sobre el caso específico del puente de Génova. Tal vez luego pueda hablar del MEDE. A ver, no, yo estaba dando las gracias al compañero por no hacer la pregunta. No. Bueno, teniendo en cuenta lo que ha dicho el presidente Sánchez, bueno, pues nos gustaría saber si la posición de Italia es similar o si hay novedades con respecto al MEDE. Y al presidente Sánchez me gustaría preguntarle lo siguiente. Habla usted de que bueno, es necesario que haya una coordinación europea comunitaria sobre el tema de la inmigración, las políticas comunitarias sobre la inmigración. Me gustaría saber qué opina usted del hecho de que hace casi un año el gobierno italiano no consigue llegar a un decreto que cancela el decreto de Matteo Salvini sobre las ayudas, el socorro de inmigrantes en el mar en el caso de operaciones de salvamento marítimo que se podrían seguir produciendo ahora, ¿no? Y nos gustaría saber si bueno, pues piensa usted que se puede traer a Italia a una política común sobre inmigración en el ámbito de la Unión Europea. Gracias. Si le parece, respondo primero. Per quanto riguarda la situazione, del ponte Morandi, beh, io diciamo sono stato molto chiaro. Pues, ho detto che questo dossier va chiuso. Quando lei parla di pessima figura del governo, claro. He dicho que este tema estaba zanjado. Vi invito cuando semplicemente habla usted a valutare que il comportamento bueno, pues del governo usted al termine della del procedura. E ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di poter chiudere questo dossier. Vorrei ad horas, ma comunque a fine settimana. Non vorrei andare oltre. Purtroppo la situazione è paradossale, infatti non solo è paradossale, rischia di diventare assurda. Cioè fino a quando il concessionario e autostrade, è evidente che il ponte non può che automaticamente essere nella concessione di autostrade. Ecco perché bisogna affrontarsi a chiudere questa procedura. E quando la chiuderemo, spero a questo punto nel volgere di qualche giorno, e i ministri sanno che breve, c'è tutta la fretta di tutto il governo, di tutta una comunità nazionale, quindi concordo anche, ho sentito, ho letto prima della conferenza di una dichiarazione antes della portavoce del Comitato de Vittime Ponte Morandi. Unas declaraciones de la Asociación de Víctimas del Accidente. Y estamos dobbiamo de acuerdo, tenemos que evitar absurda, que se produzca una situación absurda. Passato. Hay que esclarecer este asunto riguarda, lo antes posible. L'altra con respecto a la otra pregunta sul, que me ha hecho usted sul MES. Sobre el MEDE. La posizione pues, mia sul MES mi posizione una volta in quanto cambia. Al MEDE non cambia. Ho detto dall'inizio. Lo he dicho desde el principio. Non
Non credo che sia un approccio corretto dire il MES lo prende. A parte che dicevamo anche con il ministro Sánchez, il ventaglio degli strumenti non è ancora attivo. Però mi sembra, quindi devono essere ancora attivati, credo che si tienen que activar estos meccanismi, e quindi devono essere resi disponibili concretamente. Mi sembra assolutamente ideologico dire in questo momento lo prendo o non lo prendo. Decir, voy a optar. Io ho detto di fronte a tutta la comunità nazionale. Es que es prematuro, no? Noi ci aggiorneremo costantemente con la situazione di contabilità pubblica, resto finanza de los países vamos a ir valuteremo, dando información sobre eccetera, quando ovviamente públicas. Il negoziato deve essere completato. Bueno, pues, quando sarà completato il negoziato europeo, valuteremo la luce di tutti gli strumenti delle condizioni di finanza pubblica, ciò che conviene e ciò che non conviene. Qué es lo que una volta Italia, completata lo no, questa valutazione in termini di convenienza o non convenienza, ma ripeto, concreta, non in astratto, claro, una vez se concrete, no podemos decir de antemano en abstracto, ci metteremo intorno a un tavolo e valuteremo no, e porteremo in Parlamento concreta, una nostra proposta che dovrà essere condivisa con il Parlamento. Ovviamente, nella proposta illustreremo anche i pro e contro dei singoli strumenti. Bueno, pues también relataremos quindi esamineremo pubblicamente e condivideremo quelli che sono le caratteristiche dei singoli strumenti rispetto a quelle che sono le esigenze dell'Italia e della nostra comunità nazionale. Credo che questo sia l'approccio più corretto, più trasparente e più utile. Poi tutto il resto sono dibattiti che ci stanno, continuiamo a farli. Ma la mia risposta sarà questa. Muchas gracias. Bueno, yo en relación con la primera de las preguntas, vamos, la única pregunta que me ha hecho en relación con las migraciones, decirle que en cuestiones de política interna no me meto, si me permite este término así coloquial. Sí decirles por experiencia que la política migratoria debería ser una política de Estado, una política que no digamos sea objeto de confrontación política entre partidos dentro de los países, porque efectivamente estamos hablando de una realidad en presente continuo. Y fíjese, cuando estamos, y doy un salto ahora a la cuestión europea, que yo comparto con el primer ministro Conte, el que tenemos que dar una respuesta europea a el desafío de las migraciones, pero cuando estamos hablando de ese fondo de recuperación, uno de los elementos que se nos olvida en muchas ocasiones de la propuesta de la Comisión Europea es que hay una dimensión exterior y que también mira a África, esa dimensión exterior. África es un continente que va a sufrir mucho las consecuencias económicas y sociales de la crisis del COVID a nivel global. Ya eran economías altamente endeudadas, con un crecimiento económico débil, y van a sufrir mucho, están sufriendo ya mucho, el cierre de la actividad económica a nivel mundial, y se está viendo en un impacto sin precedentes en las cuentas públicas de estos países. Creo que, además, que el primer ministro va a ser quien presida a partir del próximo año el G20. Creo que sería importante que ese organismo, el G20, diera una respuesta multilateral a una realidad concreta que es la africana en estos próximos meses y el próximo año. Y sin duda alguna también, desde el punto de vista europeo, esa dimensión exterior de esta crisis económica para con África me parece también muy importante de subrayar. Y por parte de la prensa española, pregunta ahora May Mariño, de la agencia Servimedia. Hola, buenas tardes a los dos mandatarios. En nombre de la prensa española, quería preguntarle a ambos si, yéndonos solo a la vertiente económica, si está calculado el daño que pueden provocar los rebrotes que se están viendo en ambos países para esta recuperación, y en este contexto también por qué Italia se ha podido hacer una regularización extraordinaria de inmigrantes y en cambio en España por el momento no se contempla. Y si me permite el presidente Sánchez, en clave nacional, si comparte usted la opinión del vicepresidente Iglesias de que hay que naturalizar las críticas y los insultos a políticos y periodistas, y si nos puede aclarar, tras la entrevista que le hemos visto con los colegas italianos, si está dispuesta a pactar con el Partido Popular. Gracias. Ah, bien. Bueno, respecto a la primera de las preguntas en relación con los rebrotes, en fin, yo primero, no hay riesgo cero. No hay riesgo cero. Tenemos que aprender a convivir con el COVID. Tenemos que ganar la calle, tenemos que ganar los comercios, tenemos que ganar las empresas, tenemos que no bajar la guardia, pero ser conscientes de que tenemos que disfrutar
la reconquista de nuestro día a día, después de meses largos de confinamiento donde hemos tenido tanto sacrificio. Por tanto, esa es la primera valoración. La segunda valoración respecto a los rebrotes es que los rebrotes, si algo demuestran, es que el COVID sigue presente, que no tenemos que bajar la guardia, pero también que nuestras comunidades autónomas tienen los instrumentos para detectar precozmente cualquier rebrote. Eso no lo teníamos en el mes de marzo. No conocíamos el virus, sufrimos una invasión. Ahora la atención primaria está fortalecida, los sistemas de salud pública están fortalecidos y, por tanto, tenemos una respuesta anticipada. Por cierto, lo dejo como una reflexión. Parece que las comunidades autónomas tienen instrumentos bajo esta legislación para confinar. Se puso en duda por parte de algún actor político. Y, en consecuencia, creo que lo importante es eso. Uno, cambiar los hábitos, digamos, sociales, no bajar la guardia, mascarilla, distancias sociales, en fin, todo lo que sabemos. Dos, capacidad de testeo, de trazabilidad y de aislamiento. Para que se haga una idea, nosotros estamos haciendo una media de 200.000 PCRs a la semana. Llevamos más de 3.600.000 PCRs hechos. Por tanto, la capacidad de testeo, de trazabilidad y también de aislamiento, pues está mucho más fortalecida de lo que lo teníamos hace semanas. Y en tercer lugar, pues efectivamente tenemos el instrumento del confinamiento, que a día de hoy parece que está funcionando y que hay instrumentos por parte de las comunidades autónomas. Lo hemos visto en la Generalitat de Cataluña, en Galicia, en otros tantos sitios, en Castilla-La Mancha también, en un determinado bloque de un edificio en Albacete, bueno, pues se van confinando y por tanto vamos haciendo frente a esto. Por tanto, tranquilidad, calma, seguridad, no bajemos la guardia, pero estemos confiados también en un sistema que hoy está mucho más preparado de lo que estábamos en el mes de marzo para responder a la pandemia. En segundo lugar, respecto a las declaraciones del vicepresidente, que ya respondió ayer en sala de prensa, aquí mismo, en la sala de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más. Y por último, en relación con esta cuestión que efectivamente ha suscitado algo de polémica, que tampoco entiendo muy bien por qué, en el Partido Popular. Hombre, yo estoy abierto siempre a grandes acuerdos por la reconstrucción del país. Pero cada actor político en el lugar donde le han puesto los ciudadanos con su voto. El Partido Socialista como primera fuerza política en el gobierno y el Partido Popular en la oposición. Muchas gracias a todos. Ah, la regularización. Ah, la regularización. Bueno, yo decirle que bueno, no sé, mi primer ministro comentará esta cuestión. Tengo que decirle que nosotros, en fin, no sé muy bien si se refiere a una regularización completa, pero ha habido colectivos precisamente vinculados con el sector agroalimentario que hemos específicamente regularizado su situación para que, en fin, salgan de esa situación de anormalidad y de economía sumergida y puedan trabajar. Guardi. Due osservazioni. Bueno, me concordo perfettamente con il presidente Sánchez del fatto che noi dobbiamo affrontare adesso questa nuova fase, questa nuova prospettiva della pandemia, consapevoli che siamo più preparati, per convivere con il virus, nel senso che anche noi abbiamo potenziato come la Spagna la risposta del sistema sanitario, abbiamo potenziato le attrezzature nostro ospedaliere, abbiamo anche noi fatto tantissimi controlli, milioni di controlli molecolari e sierologici, abbiamo anche elaborato un piano in Italia, un piano molto sofisticato di monitoraggio.
che ci consente, pur noi abbiamo l'articolazione, come sapete, le regioni, quindi abbiamo anche enti territoriali che hanno grande responsabilità per quanto riguarda la gestione della politica sanitaria, però abbiamo elaborato un piano nazionale di monitoraggio che ci consente, combinando una ventina di parametri, in questo momento con un flusso informativo continuo, quotidiano, di controllare tutte le situazioni, tutte le realtà e combinando i vari parametri di poter, se del caso, anche intervenire, ma in questo modo molto circoscritto. Quindi non siamo più nella condizione di dover programmare, prefigurare un ritorno alla chiusura delle attività. Noi dobbiamo rispettare le regole anche in Italia, le regole di precauzione che tutta la popolazione ormai conosce, e dobbiamo ovviamente continuare a monitorare per verificare che nelle realtà territoriali circoscritte non venga fuori ovviamente una situazione che scappa fuori controllo, e questo è il modo migliore per affrontare. Per quanto riguarda poi sulle regolarizzazioni, abbiamo fatto un intervento per quanto riguarda questo periodo di emergenza, ha riguardato anche gli immigrati. Lo abbiamo fatto non volendo sanare però comportamenti penalmente rilevanti, quindi rispetto al passato abbiamo dato un segnale diverso, e cioè i comportamenti di reato rimangono, perché vogliamo contrastare il lavoro nero, il caporalato, vogliamo contrastare la tratta dei migranti. Nello stesso tempo però abbiamo offerto la possibilità a tanti invisibili che sono anche nel nostro territorio di poter accedere facendo richiesta, di poter avere quindi un contratto e un'opportunità di lavoro alla luce del giorno, aprendo anche la prospettiva a chi non ha già in mano una prospettiva, un'offerta di lavoro, ma può ambire ad averla. E mi permetto, visto che parliamo di questo tema, se ne è parlato anche prima, del tema dell'immigrazione, volevo dire che il governo italiano, è cosa nota, anche se forse nella domanda è stata taciuta, sta già lavorando a una modifica dei decreti di sicurezza. L'abbiamo scritto nel progetto politico che io ho presentato al Parlamento, con cui è nato il mio governo, questo governo, e su cui ho chiesto la fiducia al Parlamento. Quindi ci sono dei profili di quel decreto di sicurezza che vanno modificati. Abbiamo dichiarato anche in linea con alcune osservazioni che il Presidente della Repubblica ha formulato a suo tempo, e quella sarà sicuramente l'occasione. C'è già un'intesa di massima tra le forze politiche. Adesso con il capigruppo noi concorderemo, il capigruppo del Parlamento e delle varie forze politiche concorderemo il piano, perché ovviamente il Parlamento italiano sta lavorando tantissimo in questo periodo, ci vorrà convertire tanti provvedimenti, decreti legge che si susseguono ovviamente data la pandemia a ritmo sostenuto. Programmeremo con loro il momento più opportuno, ma siamo pronti per portare in Parlamento un decreto che modifichi alcuni profili del decreto sicurezza che ci paiono meritevoli di essere assolutamente riformulati, e sicuramente potenzieremo quella che è la sicurezza, che non significa perseguire persone deboli, vulnerabili, ma assicurare, garantire la sicurezza a tutti i cittadini italiani, ovviamente creare le condizioni perché tutti possano rispettare le nostre leggi. Che permitano che tutte le persone rispettino la nostra legislazione. Muchas gracias a los medios de comunicación hispano-italiano.